Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del Internacional de Estocolmo del año 1962. Juega con blancas Mario Berto y juega con negras Bobby Fischer. Es un gambito de dama. Empecemos. D4 empieza Mario Berto y Bobby Fischer responde con D5. C4, E6, caballo C3. Alfil E7, caballo F3, caballo F6, alfil G5 atacando al caballo, las negras enrocan, E3, H6 atacando al alfil, el alfil retrocede a H4, B6, peón por peón, caballo por peón, alfil por alfil, dama por alfil, caballo por caballo, peón por caballo, alfil E2. Y está, las blancas están expeditas para el enroque. Alfil E6 y las blancas enrocaron. C5, invitando al cambio de peones. Peón por peón, peón por peón. Dama A4. Y dama B7, atacando el peón B2. La dama se ubica en A3 y defiende el peón. Y a la vez ataca el peón negro que está ubicado en C5. Caballo D7 defendiendo al peón. Caballo E1 con la intención de movilizarlo en D3. A5. Caballo D3. Peón C4 atacando al caballo. El caballo se coloca en F4. Torre B8. Dama y torre atacan al peón B2. Torre B1 defendiendo al peón. Alfil F5 atacando a la torre. Torre D1 atacando al peón D5. Caballo F6 defendiendo dicho peón. Torre D2. Peón G5 atacando al caballo. Caballo por peón. Caballo por caballo. Alfil por peón. Y alfil E6. Vemos que las blancas han sacrificado una pieza. Torre D1, las blancas doblan torres. Caballo por peón. Dama por caballo. Alfil por alfil. H4. Torre E8 atacando a la dama. La dama se coloca en G3. Las negras juegan en E7. Blancas juegan el peón en B3 atacando al alfil. El alfil se coloca en E6. F4 atacando al peón G5 y el peón sube o avanza al casillero G4. Las blancas juegan el peón en H5. Las negras juegan la dama en C5 dando jaque. La torre blanca se coloca en F2 cubriendo el ataque. Las negras juegan el alfil en F5. Y ante este movimiento, el jugador de las blancas abandona. Mario Berto le da la mano a Bobby Fischer y le comunica que abandona. Obviamente que abandonan porque tiene una pieza menos. Y las negras tienen superioridad posicional. Vamos a hacer unas jugadas que más vendrían, jugadas posibles. El rey en H2, torre E3 atacando a la dama, torre D5 atacando a la dama, probablemente están haciendo el desvío. Las negras jugarían en C3. Dama en C3, la torre se colocaría en F3, torre por torre, peón por torre, torre E8, con la amenaza de colocarlo en la fila 7, la fila 2, perdón, dama F2, peón por peón, torre por alfil, torre E2, rey
G3, torre por dama, rey por torre, dama C2, rey F3 y dama por torre. Vendría un ataque poderoso. Las blancas hicieron bien de abandonar. Bueno, amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Gracias.